Muy buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa churrigueresco. Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca en que me iré y me da mucho gusto que nos acompañen en esta velada dedicada al jazz que nos vuela el alma y al arte dramático que nos refleja y nos transforma. Y es que esta noche se levanta el telón porque nos visita la gran actriz y primera mujer directora artística de la Compañía Nacional de Teatro, Aurora Cano. Y en la música tendremos la voz hechicera de una jazzista fuera de serie que está celebrando nada más 35 años de carrera. ¡Iraida Noriega! ¡Uy! ¿Qué onda, Gansito? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas, Abby? ¿No sabes? ¡The pasó? Power of Christ compels you! ¡Oye! ¡The tírate. Power of Christ no, tírate! ¡Espérate! ¿Por qué nos mojas? ¿Qué? ¿Por qué me mojas? ¡Ya! ¿Qué? ¡Ya! ¿Por qué ay, me mojas? Fer, es que me poseyó una posesión muy extraña. Fíjate que se murió William Friedkin, el director del Exorcista, y hasta Pazuzu está triste. No, sí, llama que te poseyera una posesión, se ve que estás me muy grave. Me poseyó una posesión muy tremenda, Fer. No, pues sí, yo también estoy triste, porque la verdad es que el Exorcista ya es una pieza maestra de la cultura, pero además fíjate que él en el 2017 hizo un documental sobre un exorcismo real. ¿Qué? No es tan emocionante como El Exorcista, pero vale mucho la pena verlo. Así que descansa en paz el maestro y ya, déjame en paz. No, espérate. Bueno, y también queremos presentarles a estos músicos entrañables y queridos, los músicos del Titanic, Norma Ballo y Javiolín. ¿Cómo están, amigos? Mal, pero no es tu culpa, Fer. ¿Cómo crees? ¿Y ahora qué pasó, amigos? Ay, Fer, es que Baldo, sin querer, leyó un libro de texto gratuito y creo que ya se contagió del virus del comunismo. No me digas. Se pasa todo el día aquí en su pianito tocando la Internacional. ¿Cómo crees? Sí, de veras. ¿Es verdad eso, Aldo? A ver. Oye, espérate, Normita, esa no es la Internacional, es la Incondicional. La Internacional o la Incondicional es lo mismo. No, no es lo mismo, ¿eh? Sí, sí, es lo mismo. ¿Sabes por qué no es lo mismo? ¿Por qué? Porque tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. ¡The power of Christ compels you! ¡Espérate! ¡The power of Christ compels you! ¡No, ya! Vete, cálmate, por favor. Ya. Quédate aquí, mira, quédate aquí conmigo, mira. Y ya, amigos, es tiempo ya de presentar a una de las voces más queridas y emblemáticas del jazz en México. Una voz que nos hace viajar a otros mundos con su canto profundo y libre. Con ustedes, ¡Iraida Noriega! ¡Uy!
Déjale una sillita. Vente para acá para que echemos el chal. Hace un rato que no nos vemos. Ya, tenía un rato. Y vaya que se extraña escucharte. Y más aquí que te trajiste este... Pues, este el maestro, señor. El maestro, el patrón Pepe Machuca nos consintió esta mañana. Ya sabe que lo queremos. Pues es un sonido que abraza. Y más con esta canción tan querida, tan entrañable, que hemos cantado por generaciones. Claro. Pero que le has dado también un tono todavía más melancólico del que de por sí ya tiene. Oh. Y que vuelve el abrazo a la muñeca como un abrazo para muchos muñecos feos que andamos por la vida, ¿verdad? Justo, es que para mí fue como que en una época que pues todos nos sentimos como la muñeca y el muñeco feo, y era como, necesito un arrullo, y pues me lo armé. E incluso pedimos permiso a nuestro querido amigo Tiburcio para agregar estas letras. O sea, no nada más la escoba y el recogedor, sino el cielo, las montañas y los abuelos. Y sí, acuérdate que ahí está siendo muy querido y querida. Pues sí, que vaya el mensaje para todos los que se sienten de repente ahí en el rinconcito. Exacto. Y un saludo también para Tiburcio Gabilondo por la buena onda de permitir, sí, que estas canciones sigan. Tienen tanto que decirnos. Y como que creo que Cricri con los años ha perdido... la cosa de ser un compositor exclusivamente para niños, ¿no? De hecho, creo que en esta época lo cantamos más. Nosotros lo andamos necesitando, sí, claro, totalmente. Oye, Iraida, pues parte de que estés aquí esta noche tiene que ver con una presentación y un cumpleaños musical que estás celebrando. Sí. Y que a mí me encanta porque
siempre es bonito celebrar tu música, escucharte y ser parte de estos rituales que haces con la canción. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Pues mira, ahora el 19 de agosto, o sea, ya la otra semana, estamos pues ahí en el Teatro Esperanza Iris, en el Teatro de la Ciudad, presentando esto que se llama Mundos, y que pues un poco fue eso, como tratar de hacer una... Yo vengo de una familia cubana que como buenos y buenas sobrevivientes, el lema era, pa' atrás ni pa' coger impulso. Entonces, yo nunca había echado miras hacia los pasos andados y siempre estaba como en la mira... Hacia adelante. Claro, del proyecto que sigue, las rolas nuevas, o sea, como que siempre mirando para allá. Y ahorita, entre que se cumplen los 30 y tantos años de estar cantando, y entre que cumplo 52, de hecho la semana que entra también cumplo 52. Que es un ciclo total. Y que claro, total. Dice nuestra tradición que a los 52 apenas te hiciste un adulto y estás listo para la vida. Así que con todo eso en mente, pues coincidió mágicamente porque no lo buscamos así. Y que quede claro que no es que puedes armar tu reven de cumpleaños en el Teatro de la Ciudad. Que no se confunda porque si no me van a regañar. Sino que todo ahí mágicamente coincidió. Y entonces pues por primera vez me estoy dando como esta onda de armar una especie de mira hacia las músicas que se han sonado. No todas, ¿no? Y también tratando de tejer como la narrativa desde una perspectiva de lo que es como cualquiera de nuestros tránsitos en la vida, ¿no? Nuestras historias de amores, de desamores, los momentos donde la vida se pone difícil, cómo restauramos nuestros arrullos. En fin, como que por ahí va la narrativa. Tenemos una banda muy grande, estrenaremos algunas canciones. Entonces, pues está bonita la fiesta. Está muy bonita la fiesta porque además la misma banda ya tiene su carácter retrospectivo al estar ahí Nico Maroto, tu hijo, que yo además lo conozco desde chiquito porque llevábamos a nuestros hijos al mismo jardín de niños. Exactamente. Y ahí estábamos formando esos jóvenes músicos, pero ¿qué significa para ti pues esa experiencia de haberlo visto crecer, de haberlo visto acercarse a la música de una manera muy natural en casa y de ahora compartir el escenario con él? Pues yo babeo, así, neta, soy su fan, así, y aparte su musicalidad y su sensibilidad. O sea, para mí en este momento tenerlo cerca dentro de la banda es como una energía que me serena mucho. O sea, como lo veo, porque aparte el vato se arranca y, o sea, no tiene tema, pues, ¿no? Goza muchísimo y me conmueve mucho, de verdad, de verdad. No, pues va a ser muy emocionante verlos ahí. Bueno, y él, además, que ya tiene sus proyectos y que anda ya volando. Ahí andan nuestros huercos, ¿verdad? Ahí andan dándole al rock and roll. Exacto. Oye, Iraida, y bueno, en esto que dices que no suele ser muy retrospectiva ni pasártela mirando atrás o regodeándote de tus viejas medallas, pero pues sí, estar ante este aniversario, ante esta fiesta de tus canciones, pues te obliga a no sé si tanto a clavarte en el pasado, sino a repensar todo lo que has hecho desde la hora. ¿Cómo te ves a ti en comparación a esa joven Iraida o a esa chamaca que empezó a cantar con su papá o a la adolescente en el mundo del jazz y en la locura de la noche? ¿Cómo te ves ahora? Pues mira, algo que ha sido muy lindo de este mirar hacia atrás, porque aparte no nada más ha sido como la preparación del concierto, sino todo un proceso que llevamos 2-3 meses en redes, pues poniendo cositas y fotos de tal época y tal época y la pancita embarazada y yo qué sé. Y lo que puedo decir es que lo que más tengo en mi corazón, y ayer lo platicaba con Jaramar, que también está pronta a festejar algo así, aniversario. Saludos. Sí, le mandamos besitos a esa belleza de mujer. Pues la verdad es que el sentimiento es de mucho agradecimiento, porque la realidad de las cosas es que siento que nuestra música, la que uno hace, la que tú haces, la que todos hacemos, honradamente se sostiene de este ejercicio comunitario en donde, oye, pues te quiero grabar una rola y todo el mundo jala y va, y los estudios y los medios, y como que todo siento que ahorita tengo la sensación de estar en una comunidad y en una manada que jalamos al parejo y que si tenemos un movimiento de jazz o de música independiente o de foros o de lo que sea, es por esta hermosa manada que no tengo más que agradecimiento por ser parte de ella, pues. ¡Ah, qué maravilla! Pues ahí estaremos como parte de esa manada. Eso. El 19 de agosto en el Teatro La Ciudad de Esperanza Iris. A las 7 de la noche. Horario de teatro, esto es importante, porque luego la banda, como siempre, pues más bien en los clubs de jazz, es como cita a las 10, pero pues 10 y media. No, aquí es teatro, así. A las 7. Sí, o sea, 6:55, primera llamada, 7, segunda llamada, 7:05, tercera llamada. ¡Vámonos! Ahí estaremos. Y oye, pues también decirles, que hoy tenemos 2x1. Ah, y digo, bien. Yo sé que es la noche, pero pues todavía... No, todavía aguantan, o sea, anímense, ¿verdad? Los precios no están caros, pero aún así, yo también ya me armé mis 2x1, porque pues, uno quiere invitar a
a toda la manada. Y a la abuelita y a la vecina, ¿no? Entonces, a toda la manada. Sí, claro. Bueno, ahí vamos a estar. Muchas felicidades, gracias. Vamos a escuchar más canciones de Iraida Noriega esta noche, así que quédense con nosotros en Me Canso Ganso. Gracias. ¡Bravo! ¡Qué gusto verte! ¡Bombón! ¡Qué chidito! Gracias. Sí. Ay, Gansilio, cuánto te quiero. ¡Oh! Una hembra si quiere un ganso, por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado si esa hembra se siente herida. Phyllis. En la Francia y Alemania medieval se hizo popular una picaresca historia de ficción que involucraba al filósofo griego Aristóteles y a una cortesana llamada Phyllis. Como sabemos, Aristóteles era un prestigiado filósofo que pisó esta tierra entre los años 384 y 322, a quien se le debe, además de la revolución del pensamiento occidental, ideas como que el conocimiento se basa en la experiencia o que el universo se rige por leyes naturales. En la narración medieval, Aristóteles es un viejo pensador que anda por la vida montado en una nube metafísica, desde la cual defiende que el hombre es un ser racional y la mujer, pues no, no es racional, es un ser lujurioso y nada más. Una cortesana llamada Phyllis se enteró de lo que andaba afirmando Aristóteles en perjuicio de todas las mujeres y dijo: yo no quiero terapia, quiero venganza. Así que le hizo una visita para pedirle que le enseñara filosofía. El anciano quedó encantado con Phyllis y le dijo: sí, cómo no, pasa por aquí, te voy a enseñar los principios de la virtud. Phyllis era una mujer inteligente y aguda, que comenzó a cuestionar las enseñanzas de Aristóteles. ¿Por qué afirmaba que los hombres pueden ser virtuosos, pero las mujeres no? Las lecciones continuaron, los debates intelectuales también. Una cosa llevó a la otra y la lujuria de la que tanto renegaba Aristóteles se incendió en su propia alma. Phyllis tenía el control de la situación. Prometió a Aristóteles que cedería sus deseos únicamente si se dejaba montar como un caballo. El filósofo pensó, juego de roles, y aceptó. Pero lo que no sabía es que Phyllis convocó a público para que atestiguaran cómo el gran filósofo, el defensor del pensamiento por encima del deseo, era montado y dominado por una cortesana. Como decíamos, este no es un hecho comprobado. Es una historia burlesca que ridiculiza a un hipotético Aristóteles que considera el deseo como cosa menor y que niega la inteligencia en la mujer. Y es justo una mujer la que le demuestra, desde la experiencia, que se equivoca en grande. Grandes pensamientos. Toda la dicha de este mundo surge de desear la felicidad de los demás. Todo el sufrimiento de este mundo proviene de desear la felicidad de uno mismo. Shantideva. Estamos de vuelta en Me Canso Ganso y antes de continuar queremos recordar al cantautor estadounidense de origen mexicano Sixto Rodríguez, dueño de una pluma cruda y honesta y una voz que resonó en el mundo, pero con más fuerza en la Sudáfrica del apartheid. Descansa en paz el autor del clásico Sugar Man, Sixto Rodríguez. Y bueno, ahora sí, amigos, es tiempo de recibir a una actriz y por momentos cantante de rock que ha destacado en la academia, en foros y escenarios y que además es la primera mujer en dirigir artísticamente la Compañía Nacional de Teatro. Le damos la bienvenida a Aurora Cano. ¡Wii! Bienvenida, querida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Toma asiento, por favor. Muchas gracias por venir aquí a Me Canso Ganso. Ya teníamos un rato, además, con muchas ganas de platicar contigo, así que al fin se nos hizo. ¿Cómo va todo, querida Aurora? Cuéntanos. Pues va, Fernando, va. Vamos trabajando, explorando, probando cosas nuevas, lo que es muy divertido, muy peligroso también. Sí. Pero por diversión no hemos quedado. Y, y bueno, pues tratando de pensar en la compañía como un espacio de creación, pues, nacional, ¿no? Lo más abierto
Es chistoso porque normalmente las compañías funcionan a partir de una lógica de coincidencia, ¿no? O sea, estilística o por repertorio. Pero la Compañía de México siempre ha sido bastante ecléctica desde su fundación hace ya más de 50 años. Sí. Y ha hecho todo tipo de cosas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es poniendo un énfasis no tanto en que sean actores de una formación similar o que tengan coincidencia, sino que sea un grupo de creadores lo más diverso posible, tanto en estilo como en geografía, ¿no? Y bueno, eso es un reto importante, pero nos tiene emocionados. Y no es un grupo, digamos, monolítico, es un grupo que se va renovando todo el... Bueno, no todo el tiempo, pero cada cierto periodo, ¿no? Cada dos años. Ah. Cada dos años por mandato la compañía tiene que tener un cierto porcentaje de renovación, lo que es bien complicado y aburrido de explicar porque depende de la categoría en la que los actores entran, de acuerdo a sus trayectorias, tienen un cierto... un número de años de permanencia. Pero puede haber actores muy jóvenes, actores ya veteranos, hay un poco de dulce, de chile y de manteca, ¿no? De todo, o sea, ese es otro reto, el choque generacional en las místicas, en las maneras de trabajar de actores de 80 y tantos años, o incluso en más de 90 que de pronto hemos tenido en la compañía, y actores de 20 y tantos años que están empezando sus vidas profesionales y que tienen una mirada sobre qué es el fenómeno teatral, sobre los códigos, sobre las conductas. Pues los usos y costumbres son distintos, claro. Fernando, o sea, no tiene nada que ver. No, bueno, y además, bueno, creo que en la historia de la Compañía Nacional de Teatro, que además creo que para todo el público teatrero, pues es una compañía entrañable, pero en el medio siglo que tiene de vida, pues ha cambiado todo, los públicos se han movido, ha pasado épocas duras el teatro mexicano, sobre todo el teatro universitario, el teatro independiente. Ha cambiado realmente todo. ¿Qué es lo que crees tú que sostiene al teatro, a ese teatro, al teatro de la base, al teatro que hacen los universitarios, al teatro que hacen ustedes? ¿Cuál crees que es lo que, qué crees que es lo que ha permitido que sobreviva a pesar de todo lo que ha pasado en las últimas décadas? Pues mira, el teatro público, por lo menos en México, siempre ha tenido una vocación, como decía, muy experimental, muy viva, muy de nuevas generaciones. Desde su creación, siendo, por ejemplo, lo que hablabas del teatro universitario, pues la cuna de la experimentación, de lo contemporáneo en México, ¿no? Es curioso porque muchas veces el teatro público a veces tiene una vocación más de repertorio formal o pompa y circunstancia, pero en el caso del teatro realmente ha sido, el teatro mexicano ha tenido esa característica en sus instituciones, que han costado mucho trabajo, como dices, formarlas, ¿no? En los 70 se consigue que exista una compañía nacional por decreto presidencial, que es la que sigue existiendo a la fecha, pero antes de eso hubo muchísimos esfuerzos porque México tuviera eso. Creo que México tiene una fortuna a nivel América Latina, que es que siempre ha habido un proyecto, un apoyo de Estado hacia la cultura, y a través de esas décadas, sobre todo en los inicios que se toman esas decisiones, ¿no? Tú vas al Teatro Julio Castillo y ves que la placa la develó el presidente de la República en los 70s, ¿no? Un presidente iba a los teatros. Sí. Es decir, ha tenido una vocación de apoyo el teatro público, no está lanzado al libre mercado como puede suceder en otro tipo de países, tiene un modelo más europeo, pero claro, no tenemos los porcentajes de inversión, claro, de los países europeos. Pero bueno, comparado con América Latina, históricamente sí se ha podido sustentar un proyecto de cultural en el caso del teatro gracias a las instituciones públicas. Y es increíble porque también la compañía, como bien me decías hace rato, ha dado cabida a muchas diferentes ideas de cómo debe ser el teatro. El fundador, pues, es el maestro Héctor Azar, que además tuve yo el honor de conocer muy chiquito en el CADAC, cuando tenía su escuela de teatro en Coyoacán, y que a veces nos daba algunas clases, y era, pues, un hombre muy generoso y con una idea del teatro también muy radical, de la austeridad, del teatro sin dispendio, de que con una silla, cosas que a veces hace la compañía, un teatro así radicalmente concreto. Y también, por ejemplo, Luis de Tavira, que fue director de la compañía muchos años, que es otro tipo de teatro y otra idea, y pues ideas casi antagónicas, podría decir, sí, yo. Ambas muy valiosas. A mí, yo la verdad soy fan de ambos dramaturgos, pero creo que eso habla un poco de la diversidad que cabe en la compañía. ¿Cómo ves tú esto? Y en este caso, además, tú siendo la primera mujer directora artística de ella.
Mira, en el caso de Azar, sí venía de un proyecto que tenía universitario, luego con actores del IMBA, ¿no? Que en ese entonces era IMBA y no IMBAL. Sí son totalmente místicas distintas, no tiene nada que ver Héctor Azar. Nos falta mencionar también a Pepe Solé, José Solé y a Luis Gimeno, que fueron fundamentales, claro, porque empieza Héctor Azar, pero realmente es el maestro Solé quien consolida después, ¿no? O sea, el inicio que dio Héctor Azar fue fundamental, y no solo para la Compañía Nacional, él creó diversas instituciones culturales. A mí me tocó conocerlo también en el CADAC, que sigue existiendo el CADAC, que lo lleva saludos a nuestros amigos, querido Carlos Azar, Ravi, todos ellos. A Ravi. Y bueno, él hace este primer entrada, ¿no? Pero luego se consolida cuando se crea, digamos, de una manera oficial, con Solé, con el maestro Solé. Uh-huh. Y con Luis Gimeno, que es una figura que es importante resaltar. Y entonces, ellos tienen otra manera de hacer. Ellos vienen de haber estado en lo que era la Unión Soviética, en la agregaduría cultural. Entonces, traen otras ideas y otras maneras. Luego, la compañía pasa como por una etapa extraña en la que solo se vuelve un fondo de producción, hasta que efectivamente llega este proyecto, que es el que lo arman entre Sergio Vela y Luis de Tavira, que lo que hacen es, desde el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, porque es importante decir que fue un proyecto de Estado que se consiguiera que hubiera un elenco estable. Y y ahí sí es Luis de Tavira quien hace toda la... Replantea la compañía. Todo. A mí me parece que es un momento importantísimo porque por primera vez hay un elenco estable, ¿no? Es decir, existía la compañía como un espacio de producción, pero no había una compañía, curiosamente, real, es de física, ¿no? De complicidad entre el actor, ¿no? Los actores son la base de cualquier compañía en general, ¿no? Y este año cumplimos 15 años, entonces digo que estamos de quinceañeros felices, de que se crea el elenco estable de la compañía. Y eso sucede en un momento creo que muy afortunado en el que se buscaba fortalecer, pues eso, los grupos artísticos. Y entonces se convierte en Compañía Nacional ya con el elenco estable. Y esto es con Luis. Sus maneras de hacer teatro, sus miradas, sus estéticas, sus temas, sus intereses, son muy diversos, ¿no? Sí. Y creo que eso es, como bien dices, lo que le da la diversión. O sea, si hubiéramos tenido una consistencia estilística a lo largo de 50 años, ya estaríamos todos muertos. Entonces, está muy bien que la cosa se replantee y se pueda pensar, ¿no? Y sí, en el momento de Luis es un momento de, digamos, de cohesión, de muchas coincidencias. Es un grupo que inicia un proyecto en el que sí hay muchas coincidencias, ¿no? Te decía, a mí me está tocando ahora, bueno, después también hay que decir, estuvo Enrique Singer dirigiendo la compañía después de Luis de Tavira, que le tocó pues un momento complicadísimo por la pandemia, por todas estas cosas que yo le digo, el apocalipsis, ¿no? Las reestructuras, la pandemia. Pues para las artes escénicas lo fue. Para las artes, ¿no? Fue muy fuerte y Enrique mantuvo pasó la reestructura y mantuvo el equipo funcionando como compañía. Y creo que ahora es un momento de apertura, ¿no? O sea, como que esta cuestión que era importante en su momento, de alguna manera estamos intentando que se traduzca no en un núcleo cerrado, sino en un núcleo, empezar a abrirlo, ¿no? A nuevos lenguajes. Porque el teatro está en un momento, y hay que decirlo, que yo digo que es la primera vez que es peligroso hacer teatro, ¿no? Hace mucho que no era peligroso. Digo, ha tenido sus momentos de peligro, pero ahora es peligroso porque estás a un diálogo de la cancelación. Sí. ¿No? O sea, todo mundo, los dramaturgos en el mundo, es un tema mundial, no es un tema de México. Todo el mundo está, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué estamos escribiendo? ¿Quién está representando qué? ¿Quién tiene derecho o no tiene derecho a representar? ¿Quién se está apropiando? ¿Quién está habitando? O sea, hay una cantidad de discusiones, tanto en los fondos sobre los temas, lo que está pasando, los grandes debates sociales, pero también en las formas, ¿no? Si ya la ficción a lo mejor no es pura ficción, a lo mejor puede haber intervención documental, a lo mejor puede haber partes testimoniales, toda esta cosa de la interdisciplina que cruza con los lenguajes. Bueno, es una crisis en general de muchos discursos y eso, pero a la vez potencia la creatividad. Totalmente. Y el diálogo, ¿no? Es una crisis en el bueno y en el mal, o sea, en el buen sentido de la crisis y en el mal sentido de la crisis, te obliga a repensar. Entonces, yo te diría que ahorita la compañía sí está en un momento de apertura, ¿no? De inclusión, de tratar de tener
por ejemplo, presencia nacional. Tenemos un proyecto de ser regionales que tratamos de que no sea eventual, sino que haya un compromiso con los estados, que lo estamos consiguiendo, de tener una presencia recurrente en varias ciudades de la República para tener más presencia, pero también que haya más integrantes. Por primera vez desde el año pasado, el elenco estable, que son 56, sí, tiene más integrantes de fuera de la Ciudad de México que de la Ciudad de México. ¡Aleluya! ¿No? Eso sí, no, es una cosa inédita, claro, que no había sucedido. Eso me refiero un poco con esta inclusión o un poco más de apertura, en el sentido de que lo nacional no es solo que a lo mejor vayamos nosotros, sino también que la propia conformación, claro, de la compañía sea un poquito más plural. Más representativa de lo que es el país. Bueno, me parece eso increíble y ahondaremos más en esto, Aurora. Claro. Vamos a un número musical, si te parece, que además nuestra invitada bien. Es extraordinaria, maestra, cantante, compositora, que ya les dijimos, se presenta el próximo 19 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris para festejar sus primeros 35 años de carrera. Un aplauso para Iraida Noriega. ¡Sí! Tres vueltas a la redonda.
El santuario de la risa. No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba era que los que estaban peor todavía no se daban cuenta. Mafalda. Fondo de poesía económica. A veces me parece, de Roberto Juarros. A veces me parece que estamos en el centro de la fiesta. Sin embargo, en el centro de la fiesta no hay nadie. En el centro de la fiesta está el vacío. Pero en el centro del vacío hay otra fiesta. Estamos de vuelta en Me Canso Ganso, aquí escuchando esta música de literalmente cuando se está hundiendo el Titanic. Y seguimos conversando con la directora artística de la Compañía Nacional Teatro, Aurora Cano. Aurora, gracias por seguir aquí con nosotros. Bueno, yo quisiera que nos platicaras qué está haciendo la compañía actualmente, pero antes platicábamos ahorita tras bambalinas un poco de los temas de equidad de género, de cómo está la compañía en esos temas, y hablábamos de que quizás en el asunto de los actores y actrices está más equilibrado que en el tema de los directores, las directoras de teatro. ¿Cómo ves esta parte de la dramaturgia en México en este momento y qué tanto espacio hay para las mujeres directoras, que supongo que hay muchas? Yo, ya me ha tocado ver el trabajo de varias, de hecho, bastante buenas. Hace poco con Chileón, con las mujeres de Emiliano, y el trabajo que tú has hecho, por supuesto, pero un montón de colegas. ¿Cómo ves esto en el término del mundo de los escritores, directores de teatro? Pues mira, efectivamente siempre ha habido, es un país de actrices, ¿no? En términos de intérpretes, no, sí. Realmente no creo que pudiéramos hablar de una inequidad, aunque siempre ha habido los temas de los sueldos, que no en la compañía, pero la compañía es un proyecto nacional, no tiene esas diferenciaciones, pero en el mercado profesional sí que de pronto hay esas diferencias, ¿no? En los pagos, en cualquier profesión. Pero pues creo que realmente no es significativa, ¿no? A mí en la profesión no me ha tocado ver como grandes temas de discriminación ni con los escritoras, por ejemplo. Creo que hay muchísimas dramaturgas en México, unas de las más importantes que tenemos, ¿no? Como Jimena Escalante, como Bárbara Kolio, en el pasado, Luisa Josefina, Elena Garro. Sí. O sea, es decir, no creo que haya sido un tema. No así la dirección, donde yo sí detecto que sí hay un club de Toby que ha sido difícil, ¿no? Y que hay un tema de género fuerte y profundo ha sido en la dirección. Y no solamente lo digo por la compañía está equilibrado, nosotros trabajamos con muchísimas directoras, muchísimas escritoras, intentamos que siempre haya un balance, ¿no? A mí hasta luego también con DramaFest me pasaba, se me pasa al revés, ¿no? De representación. Pero a nivel nacional y a nivel mundial sí es un tema. Sí, o sea, en Alemania, pues, siguen los grandes directores. Es muy difícil que se posicione una directora de teatro en Alemania, ¿no? Siguen siendo los grandes directores, son hombres. En el Reino Unido es más fácil, por ahí hay ejemplos, en España, en Italia hay directores importantes, pero sí sigue habiendo un dominio muy, muy fuerte y un autoexilio, ¿no? O sea, como que también hay pocas mujeres que entran a dirigir. Yo doy clases desde hace como 7 años en Barcelona, de dirección de actores en una escuela de cine. Y a mí me impresiona eso, que van declinando. Van declinando y cuando llegan a filmar, ¿no? Son los hombres los que están dirigiendo, ¿no? Es raro que haya mujeres en la dirección, fíjate. Sí, eso es algo raro. Y yo te puedo decir que, mira, que yo he hecho cosas en la vida. O sea, soy una artista bastante diversa, vamos a decirlo así. Y sí, es un campo en el que me ha costado muchísimo trabajo, a pesar de que yo estudié dirección desde chavita, desde que entré a la escuela con Margules, años igual que mis compañeros, y he trabajado dirigiendo. Y es muy difícil el tema de la dirección. Ha habido y seguiremos existiendo muchísimas mujeres directoras, y claro, creo que generacionalmente ya se está equilibrando, ¿no? Yo sí lo veo en las nuevas generaciones un poco, a pesar de que luego en mis alumnos me desconcierto, pero sí creo que hay un tema, y bueno, llegar a dirigir ya una compañía nacional es todavía más complicado, ¿no? Yo digo que está ligado a un tema de
no solo de creatividad, porque la creatividad yo creo que se le permite a las mujeres como mucho más armoniosamente, sino de mezcla de creatividad y poder. Claro. El director es una persona empoderada que controla un equipo. Y el poder más la creatividad les cuesta. Entonces, pues, esa es la historia, pero bueno, yo me siento muy afortunada. Yo nunca he dejado que eso me pare, yo soy bastante imparable y he hecho lo que he tenido que hacer y pues tengo la fortuna de poder estar a cargo de la compañía nacional. Sí, estar actualmente en una posición importante para poder también seguir estimulando eso. Estas últimas semanas se ha hablado mucho en México de temas educativos y que si los libros y todo, y el teatro siempre ha sido un elemento, sin ser quizás su función primordial, pues siempre ha sido muy didáctico, siempre ha servido para compartir conocimiento, información, puntos de vista. ¿Cómo hacer, Aurora, para que el teatro que hacen ustedes y el teatro independiente y el teatro universitario, el teatro público, pueda tener más público? La otra vez se hablaba de los teatros del Seguro Social, de esta vieja época donde pues había muchos teatros y había como un presupuesto fuerte para hacer, recuerdo que hacían muchos clásicos, ¿no? Y el teatro griego y todo. ¿Qué posibilidades ves para recuperar al gran público a este tipo de teatro? Híjole, es que es un tema muy complejo porque el teatro, por lo menos el teatro público, uh-huh. pero desde antes, desde histórico, de los griegos, o sea, de 2400 años atrás, siempre ha estado de alguna u otra manera patrocinado por el poder, uh-huh. siempre. Sea el poder del Estado, sea el poder de la Iglesia, que fueron siglos de... Grandes mecenas. Grandes mecenas. O de la corona, o de los reyes, de los condes, es decir, la aristocracia. Entonces, de alguna manera, sean los altos grupos de poder económico, como puede ser la aristocracia, o como pueden ser en algunos países los poderes económicos, el caso de Estados Unidos es importante, ¿no? Está el Lincoln Center, está el Centro Rockefeller, o sea, pero siempre detrás del ejercicio teatral estamos los artistas luchando, y eso pienso siempre en Molière, que el pobre se la... pasó muy difícil, ¿no? Pero el propio Shakespeare, teniendo el teatro lleno, tenía beca del Fonca, o sea, tenía el apoyo de, primero de la reina y después del rey. Como dicen, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Sí, o sea, era como de, a ver, si no haces algo divertido, metemos el pleito del oso con el perro. Sí. Y el oso contra el perro siempre va a vender más boletos, ¿me entiendes? Que Hamlet. Entonces, siempre hemos estado luchando la gente de teatro por eso, por conciliar en qué tanto es tantito. O sea, si la iglesia, si me vas a dar el dinero, pero entonces, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué no puedo hablar? ¿No? Y lo mismo con el Estado, ¿no? Claro. Si el Estado es quien está subsidiando, ¿de qué voy a poder hablar o de qué no voy a poder hablar? O si son los aristócratas que quieren que hables. Entonces, siempre hemos peleado espacios de libertad y de libertad de expresión a lo largo de la historia. Esto es mundial, no es una cuestión de México, ¿no? Y en ese sentido, ha habido momentos, sí, en México, de grandes inversiones, ¿no? Esto que hablabas del Seguro Social fue un proyecto del sector salud, porque eran proyectos de izquierda en los que, influenciados por lo que era el bloque soviético, claro, pensaban que la salud de un individuo no solo era hacer el multifamiliar, sino hacer el multifamiliar, pero poner un teatro y poner instalaciones deportivas. Que no está nada mal. Es la mirada soviética de la izquierda. El gobierno mexicano tuvo una época muy fuerte en ese sentido de este tipo de políticas públicas, ¿no? Entonces, sí hay un diseño de políticas públicas. O sea, sin Pericles, pues no hubiera existido la Grecia que todos recordamos y los grandes momentos de la filosofía o el surgimiento del teatro, ¿no? Si no hubiera estado Pericles, no hubiera sucedido. Entonces, bueno, hay esa situación. Pero dentro de esa situación, en este momento actual, hay una gran paradoja que tiene que ver con la... Hay una cuestión como de buenas intenciones de hacerlo políticamente correcto, ¿no? Uh-huh. De que lo que se monte, o sea, más allá de lo didáctico, que siempre hay que luchar, siempre hay que luchar con lo didáctico, ¿no? Pero yo siempre digo, pues, Guernica, Picasso no lo hace pensando en una cuota o en un o en hacerlo políticamente. No. Lo hace desde un tremendo artista, de una sensibilidad, un alma. Y claro, el resultado genera una pieza política tremenda, como puede ser ese cuadro, ¿no? Pero no es al revés, igual Ibsen con Casa de Muñecas. Es decir, no es a priori. Lo que yo sí siento que está pasando ahora es que todos los programas sociales y todos los programas culturales, con la buenísima intención de querer generar cuotas, espacios, están diciéndole a los artistas de qué tienen que escribir o de qué no pueden escribir o cuáles son los temas relevantes o los temas subsidiables, ¿no? Entonces, eso es una cosa que estamos viviendo en el mundo entero, ¿no? Fuerte, ¿no? También lo que es toda la cultura de la cancelación es una influencia
tremenda sobre la producción artística. Ahí no solo es una censura externa, también hay una censura del escritor que dice, yo quiero hablar de esto, pero no puedo hablar de esto porque voy a ofender, voy a ofender personas, voy a ofender a tales comunidades, o mejor que voy a escribir una obra sobre esto para que me den el dinero. Si hago una obra que trate estos temas, tengo más posibilidades de obtener un financiamiento que si hago una obra sobre mi abuelita, que es lo que realmente me interesa a mí decir. Entonces... Sí, se vuelve una perversión un poco de los discursos. Pero así ha sido, Fernando. O sea, así es. O sea, y siempre habrá artistas que llegan a romper todo, ¿no? Sí, que son y Calderón encuentra la manera de hacer la vida de sueño y de hablar de la existencia con dinero de la iglesia. O sea, es decir, siempre hay manera de... los artistas siempre hemos tenido que estar ahí midiéndole el agua al camote. O sea, ¿de qué puedo hablar? ¿Qué no puedo hablar? ¿Quién me va a dar el...? ¿Qué tengo que hacer? ¿O a quién tengo que sonreír? O sea, sí es difícil... eso no. Luego está el mercado, que es qué quiere el público. Claro. No, y entonces ahí hay otra... No, y hay un teatro hecho específicamente para complacer a cada nicho de mercado. Es otro tipo de sumisión, ¿sabes? Sí, o sea, ahí la gente tremendo. Se rinde a los contenidos que el rating diga que, o los likes digan que tienen que dar. Y entonces ahí la gente está en una situación así. Entonces yo creo que históricamente los espacios del teatro público o de la cultura pública han sido mucho más libertarios. Curiosamente, a pesar de estar pagados, ¿no? Bueno, han sido mucho más libertarios. Los medios públicos, o sea, yo conocí el rock mexicano gracias al Imer. Si no hubiera estado el Imer, ¿quién iba a tocar una rola? Exacto. O sea, nadie nunca, ¿me entiendes? ¿Cómo iba a entrar? Entonces, es una gran paradoja, pero yo si hago un análisis así, sí te puedo decir que, aunque es complicado, realmente históricamente siempre los medios públicos son más abiertos, más permisivos, y más, tiene una vocación más de experimentación porque no están dependientes del consumo. Amarrados al consumo directo, ¿no? Así es. No, y esa es una maravilla que aquí en este programa valoramos mucho, Aurora. Oye, vamos a otro musical. Ha llegado el momento de recorrer nuevamente los mundos jazzísticos de esta maravillosa cantante, Iraira Noriega. ¡Sí! Cantan los pájaros y del árbol nace la madera. De la madera nace la guitarra, el requinto, la vihuela. Nace el tambor, el cajón, el ukulele y el contrabajo, que haciendo vibrar las almas va juntando a los de arriba con los de abajo. Del viejo mundo al nuevo, cruzando ríos y mares, de los pueblos a las ciudades. El son de uno es el son de todos que con palo cuerda nos amarra. La madera sabía de música mucho antes de ser guitarra. Y se va.
Y bueno, pues no lo van a creer, pero ya llegamos al final de este programa. A mí me da algo porque está muy buena la plática, Aurora. Gracias. Gracias, Gansito. Gracias, Abby. Y tú querías preguntar algo, por cierto, ¿no? Yo quería preguntarle, Aurora, ¿qué hay en la cartelera de la Compañía Nacional que podamos ver? Claro que sí. Pues mira, yo diría que hay que entrar a CN Teatro, arroba cnteatro.mx, uh-huh. que son todas nuestras redes, están así, pueden ver todo. Pero tenemos, así como un resumen rápido, tenemos los martes de poesía en la casa, en la sala Héctor Mendoza. Tenemos un ciclo de monólogos también todos los miércoles, que van a ir rotando a lo largo de este semestre. Tenemos varios estrenos, tenemos Más allá de los hombres, que se va a estrenar en el Juan Ruiz del Arcón, Cascarita, que se va a estrenar en el Helénico, La conversión del diablo, que se va a estrenar en el Teatro Juárez de Guanajuato, es nuestro primer estreno fuera de la ciudad. Bien. Tenemos otra temporada de violencia, ahora sí que porque la gente lo pidió y todo el mundo quiere violencia, en el Julio Castillo, y tenemos Ya no hay bosques y niebla, de Teatro Línea de Sombra, que también va a estar en la Casa de la Compañía, y Fuimos héroes, que también es una obra de Maribel Carrasco que vamos a estrenar en la casa. Entonces, muchas actividades, por eso es mejor que entren a cnteatro.mx, porque ahí ya ven fechas, horarios y todo, y por dónde vamos a andar, además de estar por toda la República inaugurándose regionales. Vamos ahora a Campeche. Pues muchas gracias, Aurora, y muchas felicidades por el trabajo que estás haciendo y por el trabajo que ha hecho la Compañía Nacional de Teatro siempre, porque la verdad siempre ha habido un gran elenco, una gran calidad en las obras que producen, que llevan a escena, así que a nombre de los amantes del teatro, muchas gracias por estar con nosotros esta Fernando, noche. Gracias, Fernando, por el interés. Y muchas gracias también a Iraida Noriega por su música hermosa que nos hace volar. Gracias a nuestros músicos del Titanic. Gracias, Gansito. Gracias, Abby. Nos vemos la próxima semana, amigos. Muchas gracias. ¡Adiós!